Hoy en De Buena Madera. El sector foresto industrial en paulatino crecimiento. Misiones, tierra fértil para energías renovables. Aberturas y casas de madera para el mercado interno. Bueno, esta es una industria familiar de hace muchos años que viene desarrollando todo tipo de aberturas con tecnología importante para hacer todas las persianas y demás. Y hoy el rubro más importante es la industrialización de la vivienda de madera. El sostenido desarrollo forestal en Misiones ha consolidado una base más que importante en los últimos años. Entre los bienes del activo foresto industrial provincial, se cuentan 365.000 hectáreas de bosques cultivados y más de 800 industrias madereras. La cultura forestal ha posibilitado una ecuación sostenible entre consumo y demanda de recursos madereros. Más de 6 millones de toneladas de madera por año salen de los bosques cultivados hacia la industria forestal. Esta actividad genera más del 50% de la riqueza económica de Misiones. Este beneficio incluye una importante cantidad de mano de obra y familias que dependen del sector. La madera generada por las plantaciones forestales se destina a aserraderos, celulósicas, fábricas de MDF y terciados. Estas industrias acompañan la economía del país y del mundo en los buenos y los malos momentos. La crisis mundial de 2008 significó un gran contratiempo para las empresas misioneras. Sin embargo, el sector foresto industrial ha comenzado a recuperarse. En lo que respecta a nuestra región, Misiones y Norte de Corrientes, y en general todo el país, hoy se está sosteniendo con la demanda del mercado interno, que realmente está muy bien, está generando buena ocupación productiva en las industrias. Lo que hay una falencia en lo que es la parte de exportación. Cayó con la crisis internacional en el 2008, que ya se había sentido esa crisis en el 2006-2007, comenzó a repercutir y no se levantó. Hoy en día de lo que se exportaba hace 3 años atrás se está exportando un 15-20% nada más, por lo menos la provincia de Misiones. Además, aquellos moleros que también tenían algo de exportación para Europa, también que no es de nuestra zona, sino una zona de Santa Fe, de Buenos Aires, también les cayeron las exportaciones. Por eso, una de las líneas que está trabajando FAIMA es la integración productiva con Brasil, que está costando porque Brasil tampoco puede exportar, porque también tiene una situación cambiaria, costo producción y precio de venta también complicada como Argentina. Así que lo que respecta a Misiones y Corrientes, lo que es la industria de base, la primaria y la secundaria, está realmente sostenida por mercado interno y con realmente buenos resultados hoy. Sí hay un problema de margen, porque la inflación argentina ha hecho arrastrar el costo hacia arriba y es difícil, como commodity, comenzar a modificar los precios en la velocidad que genera la inflación. Así que realmente cuando usted habla con un industrial, me dice, sí, estoy trabajando muy bien, sí, todo, pero tengo un problema con... Realmente a fin de mes no me sobra. Por eso uno de los temas que hoy se discute en paralelo es la parte impositiva, porque cuando llega a fin de mes hay que juntar todo el efectivo para pagar los sueldos, las cargas sociales y los impuestos, tanto nacionales como provinciales, en efectivo. Así que podemos decir que estamos mucho mejor que el año pasado. No del todo bien, pero estamos mucho mejor. El sector forestal industrial en la provincia está trabajando. Es decir, podemos decir que ha tenido un planchón muy grande en el año 2008, 2009, 2010, con un cambio de perfil porque ha bajado mucho la exportación de las pymes y medianas, en especial,
pero con una reactivación grande del mercado nacional, que hoy todavía se mantiene, que esperamos que se siga manteniendo. Estamos haciendo algunas acciones, como decía Pedro Reina, desde la promoción del uso de la madera en la Argentina, porque creemos que la Argentina puede ser un gran consumidor de madera, mucho más de lo que es hasta este momento. Es decir, la Argentina consume por habitante menos de, si tomamos por habitante, Chile consume más de 5 veces lo que consumen los argentinos. Es decir, lo que teníamos como ventaja nosotros en la carne no lo tenemos en la madera. En el último congreso de FAIMA, los empresarios madereros analizaron la situación de la actividad. Allí también surgió el debate sobre la logística necesaria para el transporte de los productos. El problema de los costos del flete por camión es un problema serio para la industria. Y nosotros tenemos un río que nos permite abaratar al 10% el costo del flete sin aprovechamiento. Estuvimos hablando con gente propietario de las grandes barcazas para que nos asignen, porque el problema era que cuando hay soja no hay barcaza. Entonces nuestra producción es una producción de flujo continuo. Entonces estamos negociando incluso con el sector privado, aprovechando el tema del puerto, que es un tema fundamental también, para tratar de agilizar y un poco abaratar los costos de la madera para que llegue a los centros de producción en forma competitiva. Todas las conclusiones fueron de común acuerdo, sobre todo se habló mucho de logística. Tuvimos la recepción de FAIMA como organización madre en todo el país para seguir abordando todo lo que sea la posibilidad de ir mejorando la calidad de nuestra industria. Las perspectivas a futuro están puestas en la articulación público-privada y la integración regional. Bueno, sin duda es importante, ya que dentro de la actividad forestal uno de los grandes problemas que tenemos siempre es el de logística. Transportamos productos de mucho volumen y de bajo valor, especialmente en la primera parte, en la parte de producción primaria. Por lo tanto, necesitamos que haya integración regional y, por supuesto, también a nivel nacional, porque ese mismo producto que una vez industrializado pasa a los grandes centros de consumo, por la ubicación que tenemos geográficamente nosotros, estamos en condiciones por ahí adversas en ese sentido. Así que sin duda la integración, tanto regional como a nivel nacional, es muy importante. Pero hemos visto en este último periodo que se está abriendo una posibilidad entre la falta de competitividad por ahí que tiene Brasil con respecto a su real cada vez más fuerte, y la posibilidad de que la Argentina levante un poquitito su cotización dólar, por ahí podríamos volver a acceder al mercado de exportación. Así que, bueno, por ahí no depender tanto del mercado interno, que por ahí sabemos que ha bancado toda la crisis de la Comunidad Europea y la crisis de Estados Unidos. Así que vemos que en este año y quizá el próximo año se puedan volver a encaminar las exportaciones. Vivero Forestal Garuapé, productores de araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus Grandis. Teléfono 03743-491-177. Email arnogillebrand@prico.com.ar. Garuapé, Misiones. Distribuidora SI, líder en distribución de insumos de indumentaria y seguridad industrial. Acérquese a ruta 12 kilómetros 5 y medio o realice su consulta o pedido al teléfono 03752-482-541. Envío sin cargo, ahora también al interior. Distribuidora SI, seguridad y calidad para su empresa. En el próximo bloque, Misiones, tierra fértil para energías renovables.